Una vez más les traemos todo lo exclusivo desde la ciudad del Sol, Miami, y esta ocasión nos encontramos en la mansión donde se filmó la película más taquillera de los años 80, Scarface. Y esta noche les tenemos una exclusiva entrevista con Steven Bauer. Veamos. Bueno, hoy tenemos el gusto de estar con uno de los grandes actores de Hollywood, él es Steven Bauer. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contento aquí. Cuéntanos, ¿a qué te trae la ciudad de Miami? ¿Por qué vienes esta vez y a esta mansión que tú la conoces muy bien? Bueno, los huéspedes de esta mansión, Luis y Norma Quintero, son amigos muy buenos de mi familia y los he conocido por mucho tiempo, desde niño. Y entonces encontrarme aquí para este evento que reúne a todos los hispanos de Norteamérica, varios negocios y intereses sociales. Me encanta la idea de hacer el Hispanicize. Claro. Y estar acá en la mansión donde firmaste esta película tan reconocida en los años 80 como es Scarface, ¿qué recuerdos te trae caminar por esta mansión? Me recuerda muchas cosas, muchos eventos de mi vida cuando era joven, cuando estaba filmando la película. Lo importante es que tuvimos la oportunidad de filmar incluso en Miami y duplicar la vida de los personajes aquí. Y esta casa es una casa que tiene tanto arte y tanta belleza que no se puede dejar fuera de cualquier reflejo de Miami. ¿Tú puedes decir que Scarface cambió tu vida en tu carrera en el campo laboral? Sí, absolutamente cambió mi carrera porque hasta ese momento ya había hecho mucha televisión y fui conocido por un público más o menos limitado, ¿no? Entonces, y teatro había hecho, pero nunca había hecho una película de largometraje que se viera por en el mundo entero. Y eso es lo que me dio Scarface. Exclusiva para Telediario, yo soy Silvana Camargo y volvemos con ustedes a los estudios.